querida gente de Tampico, yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro. La línea de comunicación conmigo es Facebook Ramsés Vidente y estamos completamente en vivo aquí en su estación de Radio Latina FM 107.1. Y vamos con los siguientes horóscopos y este es para mis amigos del signo de Libra. Para mis amigos del signo de Libra, estos días vas a estar haciendo algunos pagos y te vas a concentrar mucho en tu casa, pintar, remodelar o el crédito de una casa o queriendo comprar algunos muebles, pero que tienes que tener mucho cuidado para que no te vayas a endeudar demasiado y para el próximo año 2016, querido Libra, vais a tener muchas deudas y muchas cosas que pagar, así que organízate muy bien en todas esas deudas, no por las tarjetas de crédito o los préstamos o comprar una casa o comprar un carro, te vayas a hacer bolas y esto te vaya a provocar un caos el 2016. Querido Libra, vas a estar visitando mucho a tu mamá, a tu papá en estos días o a la familia porque te habías alejado por el estrés del trabajo. Querido Libra, si tienes alguna persona embarazada, tu esposa o alguien que vaya a estar embarazado, todo va a salir al bien. Nomás que tienes que echarle un ojo, ir al doctor, cuidar mucho todos los detalles para que no se vaya a complicar ese embarazo. Dice que para mis amigos del signo de Libra todo va a salir muy bien. Vamos con mis amigos, yo Ramsés Vidente, el creador de tu futuro, vamos con mis amigos del signo de Escorpión. Para mis amigos del signo de Escorpión, felicidades si estabas conociendo a alguna persona, a esa persona que querías en tu vida vayas a estar pues creando o buscando un futuro mucho mejor, pero siempre y cuando si tú estás soltero te va a ir súper bien, si en tu relación ya estabas casado o estabas con algunos problemitas dentro de tu matrimonio, Escorpión, no te preocupes porque esos problemitas, todos esos detalles se van a ir, los celos que no tenían fundamentos o que no estaban basados en algo real, se te van a estar yendo poco a poco, pero si estás conociendo a esa persona, encontraste a la persona perfecta, Escorpión. Ahora tienes que trabajar contigo mismo porque habías estado en un plan bastante pesado al no creer en esas personas. A muchas personas te habían puesto el cuerno o te habían quedado mal como una relación, pero por fin llegó esa persona tan acertada. Yo, Ramsés Vidente, el creador de tu futuro, esto es para mis amigos del signo de Escorpión y ahora vamos con mi amigo signo de Sagitario. Ya, querido Sagitario, tienes que estar más tranquilo, deja los celos, deja esas personas, deja de estar pensando en tu cabeza si te están poniendo el cuerno, esa inseguridad dentro de tu trabajo, querido Sagitario, tienes que trabajar mucho esos aspectos para que estés más tranquilo y así estés más relajado, querido Sagitario, siempre estás pensando en que te están poniendo el celo, que si en el trabajo te van a correr y eso no te ayuda para nada, así que, querido Sagitario, ten más seguridad en lo que quieres y lo que vaya a hacer que Dios te tiene preparado algo bueno para ti. Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro. Vamos con mi amigo Ricardo Escobar y continuamos. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Escobar de Televisa Espectáculo. Les mando un saludo muy cariñoso a la gente de Tampico, Madero, Altamira. Y les deseo mucho éxito a Ramsés Vidente en Latina FM 107.1.